Venga. Hola, muy buenas a todos. Aquí Raulito de nuevo. Continuamos con The Last of Us. Con el caballito. Esto es una de las cosas guapas que me gusta del juego. Y es que puedes llevar un caballo. A ver, es que chulo toda esta parte. Recordad que en el anterior episodio Ellie se escapó con un caballo precisamente. Está como enfadada. Y tenemos que ir a buscarla. Acompañados por Tommy. ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Vamos, vamos. Fijaos qué guapo poder controlar un... Mira cómo se ve el juego. La iluminación, todo. Llevar el caballo, qué guapo. Se ve tope bien el caballo. No ha venido por aquí. Vamos para otro lado. Muy bien, vamos. Sigue en camino. Mira el agua, güey. Eli, ¿en qué piensas? Ahí, más huellas. Okay, no. Venga. Venga. ¡Salta! ¡Hostias! ¡Emboscada! ¡Hay demasiados! ¡Rodéalos! ¡Te cubro! ¡Cúbreme! ¡Emboscada! A ver... No me marcan... ¡Ah, Dios! Me ha dolido. Tú, mira por ahí. ¡Qué bueno! No es posible. Pero si le he dado. Yo le he visto por ahí. Qué bueno. Vale, hay uno ahí. Dios, se ha reventado, chaval. Escucho pasos. Joder, que es Tommy, que susto me pegó el colega. ¡Aquí, mamón! Buah, vaya hachazo le pegué, chaval. Ahí, ahí, coge todo, 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 que no quede nada. Bien, munición. Bien, bien, bien. A ver, Tommy. ¿Quién es el que queda? Vale. No hay más. Bien, no hay más. No hay más. Esto no lo sube, a ver si hay algo por ahí arriba. A ver, no hay nada. No. Bueno, pues sigamos. Tenemos que volver a coger los caballitos. Vamos, volvamos a los caballos. Ah, mira, ya viene. ¡Mi caballo! Venga. A galope.
El rastro sigue por aquí. Espero que no la hayan cogido. Joder, la parte más tonta que hace el Tommy, tío. Qué chulada el juego, madre mía. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo, debe estar ahí. Zona despejada. Perfecto. Por cierto, las otras casas estas las puedo explorar del rancho. No, no puedo saltar esto. Bueno, vas para adentro. Cuidado. Eli. Vamos a explorar todo. Eli. Eli. Aquí arriba. Dios santo. Yo vigilaré. Supongo que querrá. Muy bien. Yo voy a cagar. Vamos a registrar absolutamente todo. Uy, me había parecido. No. Joder, pues que hay cosas por aquí. Vale. Voy a hacerme esto. Botiquín también. Y esto. Así, si encuentro objetos, los podré coger. Vale. Me había aparecido. Ah, vale. Ahora sí, ahora vamos aquí delante. No hay nada por aquí. Ah, mira, un colgante. Vale. Para arriba. Primera habitación. Seguro que a Eli le gustaría. Pues sí. Otro cómic. Sí, el ordenador, tío. No vean, ¿no? Oh, un cóctel. Bueno. No hay nada por aquí, no hay nada por allá. Amigo. Aquí sí que habían cositas. A ver. No, voy a tope. Hay una puerta aquí. Vale, nada. Vale, sí. Esta puerta me parece que me llevaba a la calle, ¿no? Ah, no. Lleva a Eli. ¿Solo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto.
Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor, con Tommy. Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. Preparaos. No estamos solos. Veo dos entrando. Y hay más dentro. Bueno, emboscada. Hoy va. La puerta no había entrado, yo quería entrar. Vale, no hay nada. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Ahora ve al tío muerto. Da un pasito más y te reviento. Ahí está. Dame el hacha. Digo, el machete. Atrás. Miremos por aquí. Dispersaos. Ahora cojo el cóctel que había por aquí. ¿Ves? Ya está. Solo queda ese pringado, ¿no? Se le pego yo un tiro, tomas por culo. Vaya puñalada le he pegado, chaval. Ah, pero sigue habiendo gente. No. Vale. Casa despejada. Ahí estamos. Nos podemos ir de aquí. Vamos con los caballos. Despejado. ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga.
Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Eastern Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Vuelve al pueblo, al menos hablémoslo. Bueno, ya me conoces, lo he decidido. Universidad de Eastern Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio de Cien. Parece un espejo gigante, es fácil de ver. Cuida de esa mujer tuya. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Perfecto, que dirigirse a la Universidad de Einstein, Colorado. Ahí está. Una ardilla. Las 10 yardas, entonces vuelves al primer down. Primer down, eso es. Oh, qué difícil. Es cuestión de jugar un par de veces. Tiene sentido. Mirar qué pasada. Puedes montarte el caballo pulsando el triángulo. Esta parte es de las que me gusta. Llevar el caballito por aquí. Pasearte todo lo que tú quieras. Uy. Qué guay, tío. Cómo mola. Muy bien, vamos. A ver si hay algo por aquí. Cómo mola, tío. Ah, sí, 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 que hay algo. Espera, Calus. Oye, ¿qué nombre es Calus? No es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a Tommy. Muévete. Ah. Calus. Qué sí, bueno. Calus, le han puesto el nombre. Vamos. A ver. Estoy investigando todo lo que pueda encontrar. Vale, ningún edificio se parece a un espejo. Volveremos a terreno central. Deberíamos ver casi toda la zona desde aquí. Por aquí. Ya. Vale. Voy a entrar aquí dentro. Me quedaré con Cayus. Odio ese nombre. Hostia, no veo aquí. No se puede cantar. ¡Oh, señores! Un lanzallamas. Esto me gusta. Vale, ahí hay un de esto. Primero vamos a ver todo lo que podemos rapiñar. Bien, muy bien. Bien, ahí estamos. Hostia, un machete. Para mí. Que tenía, estaba ya un poco usado. A ver qué hay arriba. Hostia, aquí. Entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar, aunque ya era mayor. Pues sí. Venían a estudiar, ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos. Saber qué querían hacer con sus vidas. Lo que querían hacer con sus vidas. Hola, Eli. No hay nada por aquí. Aquí. No había mirado bien. Vale, ahora sí, vamos a la mesa de trabajo. Vamos allá. A ver. Puf, si tengo un poco. Joder. Mm.
Podría mejorarme algo. Creo que lo voy a aguantar, mejor. Creo que me lo voy a guardar porque para lo poco que es, no vale la pena. Vamos a seguir avanzando un poquito más con Carlos. Atrás. Cayus. Eso, Cayus y Eli. Esto lo saltará, ¿no? Sí. Joder, qué chulada el juego, la hostia. Allí. Ahí está. ¿Es eso? Sí, parece un espejo gigante. Hay que entrar por ahí entonces. Voy a ver si de casualidad hay algo por aquí. Mira, aquí ya. Ah, no, es una botella. Son botellas. Bueno, ya que estoy, voy a ver así un poco por encima. A ver. No hay nada, no hay nada. Va, sigamos. Sigamos con Cayus. A ver, Eli. Vamos, atrás. Tiri, tiri. Vamos. Aquí habrá cositas, ¿no? ¿Cuánta gente crees que hay ahí? Hablo de luciérnagas. No hace falta un buen equipo para una operación así. ¿Crees que habrá más niños de mi edad? No estoy seguro. No sé si... Vuelvo ahora mismo. A ver. No sé si había algo ahí en la entrada. No, no había nada, vale. Vamos a ir a la verja que había aquí. ¿Qué pasa, chico? Suena a corredores. Quédate con el caballo. Echaré un vistazo. ¿Seguro? Sí, no quiero que se escape. Vuelvo ahora. Hay corredores. Vale. No hay problema. Parece que alguien ha improvisado un cierre. Ha ido que montó la puerta de acceso al generador arriba. El uso ha de moderarse. Nos estamos quedando sin combustible. Claro, le falta la corriente. No hay corriente. Y habrá que dar a la corriente. Y allá arriba nos están esperando nuestros amigos. A ver si devuelvo la energía. Oh, qué bien me ha venido eso. Verás tú la que voy a liar yo aquí. Ah, son muy pocos. Esto lo soluciono yo ahora, veréis. Veréis qué fácil. Se acabó. ¿Se acabó? Así de fácil. Como si no hubiese pasado nada. Voy a encender la luz. Habían como 5 o 6, sin exagerar. Han reventado absolutamente todos. Munición de lanzallamas. Vale, pues. Ahora hay que darle a esto. Y. ¡Opa! Vamos, que nos vamos. No sé si aquí habrá algo. No. Oye, estaba pensando, me hubiese gustado ser astronauta. Astronauta. ¿En serio?
Sí. ¿Te puedes imaginar lo que sería estar allí arriba solo? Hubiese molado mucho. Me dirás que no. Pues no. Vamos a verla esto. ¿Y a ti? ¿Qué te hubiese gustado ser? Ah, bueno. Cuando era crío quería ser... cantante. Venga ya. Va, en serio. Cántame algo. Ah, ¿no? Venga, que no me río. Va a ser que... Joel, porfa. Me sigo por allí, ¿no? Qué bueno. Conversaciones son la hostia. ¿Qué pone ahí? Melissa Smith, libre. Venga. Y se puede cantar ella. Vale, pues creo que lo voy a dejar justito aquí. Aquí. Vale, lo voy a dejar aquí. Espero que os esté gustando este pedazo de capítulo de The Last of Us. La parte del caballo y la verdad es que es buenísima la ambientación que tiene. Así que nada más, si os ha gustado, like, favoritos, que la verdad que me ayuda muchísimo. Gracias por el apoyo, comentadme lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!